Tras algunos pedidos de seguidores, en este video les traigo las películas animadas más taquilleras del 2006, y así seguiré con los siguientes años, pero antes de hacer esto diré tres reglas importantes sobre estos videos. 1. No se incluirán películas live action, ya sean de Disney o de cualquier otro estudio, y es que a pesar de ser animación hecha, no deja de ser muy realista, especialmente porque hay algunas en las que aparecen personas reales. 2. Tampoco se incluirán esas películas que si bien son animadas por computadora, no dejan de ser ese tipo de películas donde hay personas y cosas reales. 3. Y por último no se mencionarán las películas animadas que fueron lanzadas directas a video o lanzadas por Netflix y otros servicios de streaming. Así que mejor comencemos. 2006. Ese año ocurrieron algunas cosas importantes, los astrónomos eliminan a Plutón como parte del sistema solar y lo describen como planeta enano, se crea la serie infantil Pocoyo, se crea la Nintendo Wii, se viraliza la caída de Edgar, Google compra a YouTube y se creó Twitter, pero ahora es conocido como X. Aunque también ese año, no hubo mucho que destacar, así que en este video, les traigo las 5 películas animadas más taquilleras del 2006, así que sin nada más que decir, empecemos. Saludos, colegas. Hola, chicos. Hola, amigos. Vamos, amigo, vamos a divertirnos. Doki, doki. Hey, Earl, ain't that your truck? That's a bummer. Open season. En este puesto y hasta el tercero, tenemos a 3 películas protagonizadas por animales, Open Season, Amigos Salvajes, ocuparía el quinto puesto, siendo la primera película del estudio de las películas animadas de Sony. Aquí nos presentan a un oso domesticado y un ciervo salvaje que lo convence de explorar el mundo justo al comienzo de la temporada de caza. Como sea, la película tan solo lograría llevarse 197 millones de dólares, pero el problema obviamente fue en las críticas, haciendo que este estudio tenga un mal inicio. Aún así, a esta película le lanzaron varias secuelas que fueron directamente a DVD. Coming soon. Want me to show you what I do with my nuts? Very tempting, Hammy, very tempting. From DreamWorks, the creators of Shrek and Madagascar. Animals are in the house. Uh-oh. Turn that thing off. Over the hedge. Con más de 140 millones más, tenemos a una película de DreamWorks, Vecinos Invasores, ocuparía este puesto, basada en una serie de cómics, y haciendo que esta película funcione como precuela de las mismas. Aquí nos presentan a Ariel, un mapache que recluta animales para robar la comida de los humanos en el bosque que ha sido convertido en una urbanización. Como sea, esta fue la primera película del estudio tras la compra de Paramount, y es que antes DreamWorks lanzaba sus películas independientemente. Pero bueno, la película recibió buenas críticas, y logró llevarse más de 339 millones, una recaudación aceptable. Desafortunadamente nunca logró convertirse en una franquicia para el estudio, a excepción de un corto que se lanzó ese mismo año, siendo la última vez que veamos a estos personajes. ¡Adiós, amigos! I'm gonna be telling your story, Happy Feet, long after you gone. Happy Feet. Con 45 millones más, tenemos a la ganadora del Oscar de ese año, Happy Feet. El pingüino bailarín ocuparía el tercer lugar, enfocándose en Monbol, un joven pingüino que necesita saber cantar para atraer a una pareja, pero tiene una voz horrible, y en su lugar, debe expresarse a través de su increíble talento para bailar. La película pudo llevarse más de 384 millones de dólares. Recibió críticas regulares, y aún así logró ganar el Oscar ese año. Claro que ciertamente no había mucha competencia, pero bueno, aún está a inicio una franquicia, ya que algunos años después tuvo una secuela, que a diferencia de la primera, esta fue un total fracaso. From the manufacturers of Finding Nemo and The Incredibles, Walt Disney Pictures presents a Pixar Animation Studios film, Cars. Y con la medalla de plata, tenemos a una película de Pixar. Cars ocuparía el segundo puesto, siendo la séptima película de Pixar. Aquí nos presentan un mundo poblado por autos y vehículos antropomórficos, enfocándose en el Rayo McQueen, un autocorredor egocéntrico, que está a punto de conseguir su primera Copa Pistón, aún siendo un novato,
pero por azar del destino tiene un accidente y acaba perdido en un pueblo medio abandonado en el que se ve obligado a quedarse. Como sea, la película lograría llevarse más de 462 millones de dólares, siendo un éxito, aunque en crítica la película no se compara a las anteriores películas del estudio. Aún así, esta iniciaría una franquicia, mayormente por la venta de su mercancía publicitaria. She's the girl for me. Oh yeah, she's tons of fun, and you're no fun at all. She completes you. Ice Age 2, The Meltdown. Y ahora con 205 millones más, tenemos a la primera secuela de Blue Sky, La Era de Hielo 2, El Deshielo, sería una apuesta segura para generar más dinero, específicamente con el fracaso de la película de los robots. Ahora la Era de Hielo acabó, por lo que ahora los protagonistas tendrán que vivir la Era del Deshielo, conociendo a nuevos personajes en la aventura. Pero además de eso, la película se divide en varias subtramas, a diferencia de la primera película, y eso ocasionó que la crítica sí se dividiera con relación al guión. Y es que a pesar de su mejor animación, esta secuela se queda corto en el frente narrativo. Pero bueno, a pesar de todo, la película lograría llevarse más de 667 millones, superando a su predecesora, y dándose cuenta que el estudio tenía una pequeña mina de oro, lo que ahora dio el inicio de la decadencia de la franquicia. Y claro, ese año también tuvimos otras películas no tan reconocidas. DreamWorks también lanzó su última película en colaboración con Aardman. Sony también lanzó otra de sus primeras películas oscuras. Disney dio una película que fue un completo plagio de Madagascar. También una secuela de Disney Toon que salió en algunos cines. También Universal lanzó una película basada en una serie de libros que después tendría una nueva serie. También se lanzó una película poco conocida que ocasionó el cierre de DNA Productions. Nickelodeon también lanzó una película que después tendría su serie. Fox intentó lanzar una película animada a la cual le fue regular. Y finalmente los latinos, específicamente México, lanzó su primera película de un estudio de, bueno, el mismo nombre de la película lo dice. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, gracias por llegar hasta aquí, me despido, yo soy de Casa Grande Carla del Aire, nos vemos y hasta la próxima, chao. Está bien. Está muy claro. Bye.